La Cueva del Milo ha asistido al evento Un Paseo con las Almas, una actividad que ha sido posible gracias a una ardua labor de investigación que se viene haciendo desde hace muchos años para lograr contar con la información y difusión en un recorrido nocturno a través de la historia desde la perspectiva e información que puede brindar el cementerio de la ciudad. Un Paseo con las Almas es una actividad que, lejos de ser una experiencia paranormal, es un reencuentro con la historia, estilos arquitectónicos y personajes ilustres con los que la ciudad fue formada. Cochabamba ha sido sede de dos encuentros nacionales y uno iberoamericano de valoración y gestión de cementerios patrimoniales, eventos que respaldan los valores que posee este cementerio. Instituciones como el Colegio de Arquitectos de Cochabamba, a través de la Sociedad de Investigación Académica SIAC, han contribuido a la producción y publicación de numerosas investigaciones y el diseño de los primeros planos del cementerio, señalando la ubicación de notables y mausoleos. Aportes de las distintas carreras de la Facultad de Arquitectura y Ciencias del Hábitat de la Universidad Mayor de San Simón han sido valiosos porque se ha elaborado un plano con el que ahora cuenta la Alcaldía de Cochabamba. Aportes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Simón y Patiño, USIP, en la descripción, relevamiento y análisis arquitectónico de los mausoleos han sido de gran beneficio para conocer una parte del enorme patrimonio arquitectónico que posee el cementerio. La participación de este recorrido, como ahora de la Universidad Central UNICEN con los guías y antes el Instituto Álvarez Plata, son necesarios y valiosos para lograr que la población disfrute de la actividad de la mejor forma posible, acompañando de alguien que lo guíe en el recorrido. Todas estas articulaciones forman parte de las actividades que promueve la Red Boliviana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, asociada a la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, abriendo la posibilidad de compartir este trabajo a nivel nacional y también iberoamericano. Vamos a compartir ahora parte de la experiencia de esta visita al cementerio en Un Paseo con las Almas. Bienvenida aquí al Cementerio General de Cochabamba. Mi nombre es Valeria Velasco, soy estudiante de la Universidad Mayor de San Simón de la carrera de Turismo. Hoy les voy a hablar un poquito de lo que es la historia del Cementerio General. Bueno, como sabemos, en el siglo XVI, los asentamientos coloniales replicaron ciertas costumbres de corte medieval cristiano. Entre estos estaban los entierros, lo que era dentro y fuera de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa con los entierros que tenían que ser dentro de la iglesia? Esto solamente podía ser para las personas que pudiesen pagarlo, o sea, los que tenían dinero podían acceder a eso. ¿Y qué pasaba con los pobres, los indigentes? Se quedaban afuera, los cadáveres se quedaban en el exterior de la iglesia. ¿Y esto qué generaba? Acumulación de cadáveres, contagios, infecciones, malos olores y demás. Entonces, en 1825, el libertador Simón Bolívar, mediante decreto supremo, crea el puesto de presidente departamental y nombra a cargo a Miguel María de Aguirre, quien estaba totalmente cansado de esta situación de la acumulación de cadáveres. Entonces, él decide implementar un camposanto detrás de lo que es la colina de San Sebastián. Bueno, pasa que él hizo que este camposanto fuera bendecido por el párroco de esa época, que era Jerónimo de Cardona. Pero ¿qué pasó? Él dijo que no. ¿Por qué? Porque lo consideraba pecado, porque no podía bendecir un camposanto que no fuese a la iglesia. Entonces, ¿quién bendijo el camposanto? Fue el cura Oquendo, que participó en la emancipación de 1810. El 25 de enero de 1826, mediante otro decreto supremo que saca el mariscal Antonio José de Sucre, se crea el Cementerio General de Cochabamba, que es el primero del país. Acá mi compañera les va a explicar respecto a la fachada y al patrimonio. Muchas gracias.
Muy buenas noches. Les voy a comentar sobre la arquitectura de la portada del cementerio. Cuando ustedes vienen, ¿qué es lo primero que ven? Todo el complejo arquitectónico de la fachada. ¿Qué es entonces esto? Esto fue construida con las partes servibles todavía del portón de la Alameda, del segundo portón de la Alameda, eso que quede claro, que estaba a cargo del arquitecto Nicolás Matos, un arquitecto chileno. Pero fue demolida en 1927 porque nunca llegó a concretar cuestiones del alcalde. Fue trasladada en este lugar para su construcción. Podemos observar en el arco central principal la inscripción Via Voluntas Sur, que está en latín y significa hágase tu voluntad. En la parte superior, una escultura fúnebre compacta, flanqueada por dos estatuas en actitud de congoja espiritual. Pueden observarla en la parte superior. ¡Viva Lucas! Bueno, además cuenta con las columnas y con los frontones partidos con remates de grecas vegetales. La reja de una composición sobre composición geométrica, el zócalo de piedra de altura media. Esto le da una característica de campo. Los arcos de medio punto, todo esto nos da a entender que es de estilo neoclásico, propio de la República. Ahora hablemos del patrimonio arquitectónico. Pueden observar la plaqueta acá, que el año 2019, en fecha 18 de septiembre, es declarado patrimonio arquitectónico, histórico y cultural del Cementerio General de Cochabamba. Además, el documento es declarado circuito turístico y patrimonial a los cementerios generales de los municipios de Aranda, Toco, Clima, Tarata, Punata y Sacaba. Cuenta también con el decreto 123 del 2019, donde el artículo 69 nos dice que cualquier tipo de intervención o remodelación en este sitio patrimonial debe ser permitido y autorizado por la alcaldía. Entonces, no cualquiera alegremente puede venir a construir en un sitio patrimonial. Es más, como cochabambinos tenemos que proteger lo que es nuestro. Es nuestro patrimonio y es la historia viva de la ciudad, porque muchos de los estilos arquitectónicos que había en el centro histórico solo están conservados en este campo. Gracias. Buenas noches a todos los presentes, en especial saludo a la señora alcalde. Tengo ustedes una
soy el arquitecto José Luis Zambrano. En esta oportunidad, en esta gran velada, voy a dar a conocer un poco sobre nuestros proyectos, obras y actividades principales que realicé en vida. Durante mucho tiempo fui maestro de varias generaciones de estudiantes de arquitectura en la Universidad Mayor de San Simón, una institución que me otorgó un reconocimiento honorable para ese entonces, y un lugar donde también se encuentra la Facultad de Economía, un lugar donde yo también fui artífice de la obra. Actualmente corresponde a la Facultad de Economía, la que anteriormente era la Facultad de Arquitectura. Posteriormente, para 1949, aquí yo soy el artífice del primer plan regulador de la ciudad de Cochabamba, un plan que contemplaba grandes trazados de vías como vías principales, vías de segundo acceso y también una gran cantidad de vías peatonales. Un plano que tuvo diferentes revisiones también por mi persona en los años posteriores y que lamentablemente no se llevó a cabo por diferentes razones. Un año antes, en 1948, es que mi persona, cuando estaba en el poder de la Dirección de Obras Municipales de la ciudad de Cochabamba, es que iniciamos la construcción de esta iglesia que está a mis espaldas. Una iglesia que corresponde a la iglesia del Cementerio General de Cochabamba y que corresponde a una época moderna de la ciudad, a un estilo nacionalista. Una iglesia que en ese entonces contemplaba grandes diseños y técnicas constructivas que eran modernas para ese entonces. Es por esas razones y diferentes gestiones municipales que se suspende la construcción de la iglesia y se la deja en el olvido. Y no es hasta 1966 que se culmina la obra y se le entrega como un regalo para la ciudad de Cochabamba el 14 de septiembre. Entre otras de mis obras más importantes se encuentran también el Hotel Colón, el Hotel Bolívar y un cine que quizá muchos de ustedes conozcan, el Cine Víctor, ubicado en la calle España, esquina de Heroínas. Un cine que para ese entonces contemplaba un sistema muy moderno de pantallas muy amplias y que ahora fue olvidado. Finalmente, a mis 24 años, el 23 de septiembre del 2009, es que trataban mis restos mortales al Cementerio General de Cochabamba, especialmente en este sector, donde se encuentran todas las personas honorables del municipio. De esta manera es que mis familiares me recuerdan como una persona muy sabia y que me preocupo mucho por ellos. Entre mis amigos y colegas también me recuerdan como una persona muy sobria, y que muy pocas veces les enseñaba una sonrisa o les contaba sobre mi vida privada. De esta manera los invito a conocer mis restos mortales ubicados en el sector del cementerio. Muchas gracias y que tengan buena noche. Señor alcalde, ¿se puede institucionalizar esta actividad para tenerla todos los años en pro del patrimonio funerario? Sí, y no solamente que sea el 2 día del difunto, yo creo que esto habría que repetir por lo menos unas 4 veces al año para que la población pueda conocer exactamente quiénes descansan en este campo santo. Entonces, es importante, pues sobre todo nuestros jóvenes, nuestros niños, que puedan realmente reconocer a las personalidades que han aportado con su trabajo, con su intelecto, a Cochabamba y a Bolivia. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias.